don Eduardo Fernández Blas, vicepresidente del club, a quien le agradecemos mucho su presencia. Y os pido un aplauso para él, por favor. Nos acompaña también don Manuel Gómez, director del departamento de Peñas, a quien todos conocéis, a quien todos queréis, y que dirige el departamento, pues con este departamento en el que está Carolina, está Carmen, está Toñi, está Alfredo, y todo ese equipo pues nos está ayudando constantemente, y la verdad que hace una labor fantástica, así que nada, un aplauso también para él en representación de todo su equipo. Y también nos acompaña alguien a quien podríais presentar cualquiera de vosotros. Es un ídolo del madridismo, es una persona que significa mucho para el club, ya no solamente como jugador, sino como icono, sino como pues persona querida, no solo por lo que ha dejado en el campo, sino también pues por su sonrisa, por su simpatía, por su alegría, por su ser amigo de todos, que la verdad que es digno de alabar en una persona como él. Ahora me dirá que no, pero bueno, yo tengo que decirlo. Y no solamente eso, sino que además encima ha contribuido a dejar en nuestras vitrinas pues muchos trofeos. 3 Champions, todos le conocemos por la famosa asistencia a Zidane en la novena, que ha sido algo que yo creo que debería constar en las mejores asistencias del mundo del fútbol. Deberían darle un premio solamente por eso, ¿verdad? MVP. Así que nada, un aplauso grandísimo para Roberto Carlos, que hoy nos acompaña. Queremos darle las gracias por acompañarnos hoy en una fecha tan señalada como es esta de este 25 aniversario. A federaciones de otros clubes de la Comunidad de Madrid que también nos acompañan y también agradecemos. Y sobre todo pues a todos los presidentes y representantes de Peñas que estáis hoy aquí con nosotros, que sois muchos. Ya somos 65 Peñas en la federación y queremos ser muchos más. Queremos que esto siga creciendo, que sigamos siendo una federación potente para apoyar al club en lo que necesite. Ahí estaremos. También les pediremos que ellos nos ayuden en lo que puedan, que siempre es así, tanto a nivel de directiva como a nivel de departamento de Peñas, como a nivel de área social, hoy que no ha podido estar José Luis, pero también sabéis que contamos con él y con todo el trabajo que hacen para la grada y para todos los socios y masa social. Y como federación, pues bueno, sabéis que somos una junta directiva nueva. Hicimos 2 promesas cuando nos presentamos. Era el tener en este primer trimestre, el hacer la asamblea en la cual presentáramos las cuentas y presentáramos, bueno, todo lo que íbamos a hacer durante este año. Prometimos también que volveríamos a hacer esta comida de celebración. Ha coincidido que es el 25 aniversario. La verdad que estamos muy, muy orgullosos de celebrarlo junto a todos vosotros. Buenas tardes a todos. Bueno, felicidades a la Federación de Peñas, felicidades, como no, a la nueva Junta Directiva de la Federación de Peñas en el 25 aniversario, como nos decía Juanjo. Y yo creo que hoy es un acto muy importante, porque el Real Madrid, sin duda, es el mejor club de fútbol del mundo, no tenemos ninguna duda. Solo es un club de fútbol, pero es el mejor club de fútbol del mundo. Pero yo creo que la fuerza del Real Madrid radica fundamentalmente en los millones de seguidores que tiene en todo el mundo. Y que, a ver ahora, sí, decía que la fuerza del Real Madrid radica en los millones de seguidores que tiene en todo el mundo. ¿Y qué es lo que vertebra esta afición del Real Madrid? Sin duda las peñas. ¿Y qué es lo que vertebra las peñas? La Federación de Peñas. Aquí tenemos no solamente la Federación de Peñas de la Comunidad de Madrid, sino la Andalucía, en la que tuvimos un acto precioso, Paco, precioso, la semana pasada. La de Levante, tenemos también otras federaciones de peña, la de Extremadura, y vosotros sabéis, como decía Juanjo, lo importante que es precisamente este apoyo que vosotros proporcionáis al equipo. Y las horas que dedicáis todos vosotros, porque yo creo que es de reconocer y de reconocer públicamente el tiempo que vosotros dedicáis, que quitáis a vuestra familia, que aportáis al Real Madrid, precisamente con vuestra entrega, con vuestro sacrificio, constituyendo las peñas y posteriormente, además, también coordinándoos a través de las diversas federaciones. Por eso yo creo que este acto, el que celebramos en el día de hoy, es un acto de reconocimiento a todos vosotros y al apoyo que dispensáis a nuestro club. Por eso, sin duda,
como decía, tenemos un gran club de fútbol del que estamos todos tremendamente orgullosos y satisfechos. ¿Y cómo no referirnos brevemente a nuestra ciudad deportiva? El otro día, también en Andalucía, todos vosotros sois de Madrid, casi todos sois de Madrid, pero yo decía, el que no haya tenido ocasión de ir a la ciudad deportiva, de disfrutar la ciudad deportiva, por favor, que organicéis las peñas, que organicéis la federación, que organicéis un viaje, que organicéis una visita, que veáis lo importante, lo imponente de nuestras instalaciones. En 23 años hemos conseguido tener una ciudad deportiva de referencia, única, excepcional, de la que nos hace sentirnos muy orgullosos a todos los madridistas. Y por el mismo camino vamos por el Estadio Santiago Bernabéu. Ahora todo nos parece normal, yo creo que todo nos parece poco. Y me parece bien porque somos el Madrid. Y ganemos 5 Champions y terminamos de ganar la quinta y ya decimos, ¿cuándo viene la siguiente? Ya es normal en el Estadio Santiago Bernabéu. Y que ahora va a ser referencia mundial, no solamente del fútbol, de la Comunidad de Madrid, y un hito único en España. La gente vendrá a nuestro Estadio Santiago Bernabéu a ver nuestra oferta gastronómica, a hacer el tour del Bernabéu, los dos tours que estamos preparando, y por supuesto, cómo no, a disfrutar de este estadio mágico, del estadio de la remontada, del estadio que nos ha hecho a todos tener el corazón absolutamente blanco, que nos hace ser felices cuando nos levantamos y decir, pero qué noches únicas hemos podido disfrutar como en el último año en el Estadio Santiago Bernabéu. Qué contentos, qué satisfechos estamos de nuestro equipo y estamos, como no, de estos jugadores que es una familia. Decía nuestro presidente que el éxito del Real Madrid no solamente es tener excepcionales jugadores, que los hemos tenido como Roberto Carlos, 3 Copas de Europa, sino como los que tenemos también ahora. El éxito del Real Madrid es la excelencia, pero es el sacrificio, el esfuerzo, la honradez, sin ninguna duda, el sacrificio, el no dar nunca nada por vencido y sobre todo sentirse madridistas. Ellos son madridistas, son tan madridistas como nosotros y eso se tiene que notar. Y por eso, pues yo creo que estamos disfrutando de una época en todos los aspectos realmente única, que yo creo que afortunadamente todavía nos quedan años para seguir disfrutándola y que la disfrutaremos desde luego con el apoyo y con la ayuda de todos vosotros. Muchísimas gracias, felicidades y a la Madrid. Muchas gracias, Eduardo, por tus palabras, y que son ciertas y la verdad que, bueno, nos emocionan porque al final nos hacen sentirnos orgullosos del club al que seguimos. La verdad que Eduardo, con Florentino Pérez a la cabeza, que por cierto quería, se me había olvidado antes, deciros que bueno, nos ha llamado a Eduardo y nos desea un feliz 25 aniversario, nos está preguntando por toda la gente que estábamos aquí y la verdad que se ha interesado. No nos puede acompañar porque, bueno, a nivel de actos, pues sabéis que es complicado el tenerle, pero vamos, le hemos tenido porque él sabía de este aniversario y ya digo que nos ha mandado un mensaje, un cariñoso mensaje para todos. Y una cosa con la que quería haber empezado y se me ha olvidado es que hacía ya 3 años que no se organizaba este evento. En estos 3 años hemos vivido desgraciadamente pues una pandemia, algo que nos cambió la vida a muchos o a todos, que afortunadamente pues todos los que estamos hoy aquí pues la hemos superado, o por lo menos hemos pasado página, que ha sido una época muy dura, pero muchos de nuestros seres queridos, socios y acompañantes pues se han quedado en el camino, no solamente por el desgraciado COVID, pero también pues por otras circunstancias. Entonces, me gustaría guardar un minuto de silencio en memoria de todos ellos, de todos los madridistas que han formado parte de la federación, de todos los madridistas que han formado parte del club y, bueno, de todo el mundo en general que hoy no está con nosotros. Si podéis, por favor, nos levantamos y guardamos un minuto de silencio en memoria de todos los madridistas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un besito a todas las peñas. Un abrazo.
próxima.